estos jóvenes comparten la misma pasión. Y es que el arte de la música lo llevan en las venas. Quienes desde ya se están preparando para el espectáculo quedarán en septiembre. Son alumnos de la banda musical Pan American Cuerdas y Metales en San Miguel. La verdad, primeramente, alegre. Uno cuando entra a esta escuela, uno trata de disfrutarlo siempre. La alegría de uno siempre ha sido grande. Siempre trabajamos como año con año para dar lo mejor de nosotros. La alegría siempre está de parte de nosotros. Pues me siento bien porque es el instrumento que me gusta y bien porque mis compañeros y mi instructor me tratan bien. Desde que inicié en la banda musical me han apoyado. Me han enseñado muchas cosas y le agradezco a cada uno de ellos. Son horas tras horas de ensayos. Todos se ponen de acuerdo que el espectáculo tiene que salir bien. Pues la verdad me siento muy orgullosa de pertenecer a esta familia, porque para mí es mi familia, y me llena de bastante orgullo estar día a día aquí con mis compañeros, esforzándonos por darles un buen espectáculo a las personas, y pues es un orgullo pertenecer aquí. Con este talento, esta banda musical Pan American Cuerdas y Metales se ha ganado los aplausos del público en diferentes presentaciones. A estos jóvenes se suman estas lindas cachiporristas. Con sus acrobacias también entretienen y conquistan al público. Pues llevamos ahorita 3 meses de ensayo. Nosotras ensayamos de 12 de mediodía a 2, a veces le agregamos más tiempo. Y pues, le estamos poniendo para el 15, espero que nos vayan a ver. Disciplina, coraje y mucho talento es lo que demuestran estos jóvenes en cada ensayo, previo al espectáculo del 15 de septiembre. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticieros TVM.